Este ejercicio en particular es más lo que asusta a lo que hay que hacer realmente. Pausa tu video, analízalo, interprétalo, resuelve por ti mismo, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata el asunto. ¿Listo? Vamos a darle nosotros ahora. Empecemos. Antes de arrancar, quiero plantearte lo siguiente. Si ponemos esto como una línea de tiempo y ponemos hoy el presente en el momento que tú estás viendo este video, no importa, hoy, ¿ok? Yo tengo, por ejemplo, Wilmer, yo, una edad W. Mi edad no la conozco. Pero lo que sí sé es que hace 10 años, cuando retrocedo 10 años, porque ir al pasado es restar, yo tenía 21 años. Entonces, aquí, hace 10 años, como teníamos 21 años, para llegar a este punto, la edad que tengo, al retrocederla, mira, al retroceder mi edad hacia atrás 10 años, me tiene que dar 21. Mira que ir hacia el pasado es restar. Entonces, si tú quieres saber la edad actual, pues ese 10 pasaría para allá. Positivo y quedaría 21 más 10. ¿Y cuánto daría? 21 más 10, eso da 31. Entonces, mira que moverse con líneas temporales es irse hacia atrás, esa edad la restas. Y si sabes cuánto es, pues puedes despejar. Entonces, en la edad presente, tú tienes que eso es 31 años. Si quieres saber la edad a un futuro, a esa edad, irte al futuro, si le sumas 15 años, pues 31 más 15, ya sabes que daría 46. Dentro de 15 años tengo 46 y dentro de 15 años soy ministro de educación. ¿Ok? Ahora bien, atención a esto. Resulta que, básicamente, esa es la idea que hay que representar con este ejercicio. Ya no son numeritos bonitos, sino que son letras. No te preocupes, mira lo que vamos a hacer. Aquí ya no es Wilner, sino que es Juan, ¿cierto? Si A, B y C son números enteros tales que A más 2B menos 4C años atrás, la edad de Juan era tanto, son esas letras. Entonces, atención, línea temporal, la edad de Juan en el presente, si te vas hacia atrás, A más 2B menos 4C años atrás, ok, me voy hacia atrás, A más 2B menos 4C años atrás, es decir, que si a J, atención, si a J le quito esa cantidad de años atrás, A más 2B menos 4C, me da que él tenía 2A más 3B, 2A más 3B años, quiere decir que si a J le quitas todo esto, la edad es 2A más 3B. Voy a poner esta J más chiquita. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos ahorita. Si a mi edad, ¿te acuerdas? Si a mi edad W le quitábamos 10, eso tenía que dar 21. Y de ahí despejábamos cuánto era mi edad. Aquí ahora, bueno, se pusieron creativos. A, B y C son números enteros. Imagínate que A, B y C tienen un número en particular y tú lo puedes representar así. ¿Me explico? Ahora, como la idea es saber cuánto tendrá Juan dentro de cierta cantidad de años. Tú necesitas saber, para poder llegar hacia el futuro, tú necesitas saber cuál es la edad de Juan en el presente. Conclusión, todo esto que está restando va a pasar sumando. ¿La edad de Juan sería igual a quién? 2A más 3B que tenías del lado derecho, más todo esto. A más 2B más menos 4C. Voy a poner así. A más 2B menos 4C. ¿Ok? Y ya. Ahora, el signo positivo no altera en nada lo que tengo aquí adentro. 2A más A son 3 veces A. 3B más 2B son 5 veces B. Y la C quedaría menos 4C. Conclusión, Juan tiene hoy día 3 veces A. ¿Ok? 3 veces A. 3B más 2B son 5 veces B. ¿De acuerdo? Y menos 4C. Quiere decir que hoy día Juancito tiene esta edad. Si Juan hoy día tiene esta edad, dentro de 4C más B años, de aquí, si le sumamos 4C más B años para ir al futuro, ¿qué edad tendrá? Pues a esto le sumamos esta cantidad para saber qué edad tiene en el futuro. ¿Me explico? Entonces, si a 3A más 5B menos 4C le sumas 4C más B, ¿qué edad tendrá? Este signo positivo, el signo de agrupación no lo hace nada. El paréntesis se va. 4C negativo con 4C positivo se anulan. ¿Y qué queda? 3A más 5B con B, que quedan 6B. Quiere decir que en ese punto de la línea del tiempo serían 3A más
6 veces B la edad de Juan. Mira que estos dos se agrupan, este con este, y el 3A queda intacto. Quiere decir que en este punto de la línea del tiempo, esta de aquí va a ser la edad de Juan. Y lo único que hicimos fue sumar y restar en una línea temporal. Con el ejemplo que te di al principio, espero que haya quedado claro el por qué estamos haciendo esto. Al final son puras letricas y tú puedes implementarlo y llevarlo así sin ningún tipo de problema. ¿Qué edad va a tener? Pues la opción A, 3A más 6B. ¿Quién es A y B? No nos importa, así se escribe. ¿Queda claro? Chao.